A esta segunda ronda del Campeonato Nacional de Debate. Yo soy Karen Rodríguez y estaré siendo su jueza principal para este debate, por favor con pronombres femeninos. Le pido por favor al resto del panel que se presenten. Hola, yo soy Ángel Dupuy, y yo voy a ser un juez panelista y mi pronombre de género es él. Muy buenos días, mi nombre es Marco, con pronombres masculinos, soy trainee el día de hoy. Suerte a todos. Muchas gracias. Les pido que por favor a todos los debatientes que se refieran a nosotros como panel, que no se refieran a uno de nosotros en particular, sino a la generalidad de nosotros. Entonces, dicho esto, procederé a las presentaciones de cada uno de ustedes, comenzando por las personas que integran la Cámara Alta de Gobierno. ¿Quién iría primero? Hola, ahora sí, Alicia, pronombres femeninos, está bien. Y pues ya, suerte a todos, los quiero mucho. Muchas gracias, Alicia. Y como segunda intervención. Y después soy yo, Eduardo Rodríguez, pronombres masculinos, por favor. Gracias, Eduardo. En alta de oposición, ¿a quién tenemos como primera intervención? Buenos días, mi nombre es Itzel Rosillo, yo seré la primera oradora. Un gusto. Muchas gracias. Y como segunda intervención de alta de oposición. Buenos días, Tomás Morales, él. De acuerdo, gracias. Seguimos con baja de gobierno. ¿Quién sería la primera intervención? En baja de gobierno, primero habla Rubén, pronombres masculinos, está bien. De acuerdo, ¿y después? Después Benjamín y no tengo preferencia por nombre. Ok, ¿y en baja de oposición a quién tenemos? Andrés Bojorques, pronombre indígena. ¿Y como segundo orador? ¿Sandra Guillermo? Sí, Guillermo, el... De acuerdo, muchas gracias. Para efectos de este debate, la palabra shame está totalmente prohibida y les pedimos que por favor se posicionen todas las personas debatientes dentro del canal de texto de puntos de información para que puedan ver ahí los points que se les hagan. Les recordamos que está prohibida la práctica conocida como barracking, que es a este término conocido como que se da un punto de información cada menos de 40 segundos. Les pedimos que por favor se abstengan de hacer esta práctica. Y pues suerte a todos los debatientes, con esto podemos dar comienzo al debate. Le pido a alguien por favor del panel si me pudiera facilitar el cronómetro dentro del chat con el bot. Ángel o Marco, claro, ¿alguno de ustedes puede llevar el tiempo? Muchas gracias, Ángel. Entonces, sería entonces a la primera palabra de Alicia, por favor. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ah, ok, bueno. Voy a poner mi cronómetro y pues mi debate va a empezar en 3, 2, 1. Este debate se va a tratar de que las cámaras van a tener que comprobar si el desarrollo tecnológico que implementen estas empresas en países en vías de desarrollo va a ser lo suficientemente bueno como para compensar y justificar todos los perjuicios individuales y sociales que puede llegar a tener, o sea, como impacto el desarrollo de estas tecnologías y el abuso del poder de estas empresas, justo como en estos países de vías de desarrollo. Creemos que es importante aclarar ciertas cosas en este debate. Una, que se va a entender por ayuda económica, es decir, en qué se traduce.
O sea, como los desarrollos de estas empresas en los países de desarrollo son en función de desarrollar tecnologías que beneficien a estas mismas empresas. Es decir, que la población pueda tener mucho más acceso a estas tecnologías y al uso de estas plataformas como Google, Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hacen implementaciones de Internet en todo el territorio nacional, hacen implementaciones o políticas en donde hay más acceso a las personas para computadoras y celulares, y como este tipo de como políticas que incentivan para que las personas tengan más acceso a la utilización como de los productos de estas gigantes empresariales, ¿no? ¿Qué entendemos? O sea, ¿cuál es el trade-off y cuál es el cambio de los países por como esta gran maravillosa tecnología, ¿no? Es una laxitud en la información privada, que nosotros lo queremos entender un poco más como un soborno, ¿no? Para no aplicar leyes. Es decir, yo, empresa millonaria, te voy a dar el acceso a Internet a toda tu población para que eventualmente me beneficie a mí también, y tú a cambio, Estado, te vas a hacer el de la vista gorda con las leyes que tienes, vas a ser mucho más laxo en la información privada y se va a hacer de la vista gorda como sobre cuestiones éticas, ¿no? Porque ¿cuáles son los datos y cuáles son como esta laxitud en información privada que estas empresas recaban de las personas? O sea, no solamente consumen los datos necesarios para poder mejorar su propio servicio, es decir, no solamente recaban como la información necesaria para desarrollar como más tecnología específica suya, sino que recaban una cantidad de datos basura que no son necesarios para la mejora, pero sí son importantes para que los puedan vender tanto a otras empresas como a otros estados. Es decir, las personas y los datos se vuelven los productos de las mismas empresas que les van a permitir lucrar a través de ellas. ¿Cómo? Porque son, no, o sea, consumen datos como datos biométricos, como los tonos de voz que utiliza la persona a la hora de usar su celular, como localizaciones y la frecuencia con lo que hacen todo esto. Esto permite a las empresas tener un mucho mayor entendimiento y comprensión respecto de las personas, de los clientes, cuál va a ser su actuación, cuáles van a ser sus necesidades desde antes que estas mismas personas lo sepan, ¿no? En Australia, por ejemplo, ya hay empresas que literal por los datos que recaba Facebook logran saber el momento en el que un adolescente está deprimido para poderle mandar chamarras como anuncios que digan, bueno, si compras esta chamarra te vas a ver mucho más guapo. Y saben el momento específico en el cual mandarlo para que la persona sea casi seguro que compren y que puedan consumir a partir de los anuncios que estas plataformas enseñan. Es decir, o sea, Google ya está ganando algo a través de la manipulación que hace a los individuos para que otras empresas también ganen dinero, ¿no? Es decir, una vez más, se vuelven objeto de la misma tecnología. Google, Facebook está lucrando con las personas. Pero esto es solamente uno de los impactos. Otro de los mayores impactos es que cuando tienen verdadero conocimiento social de las actuaciones de todos los individuos por la cantidad de datos que roban, es que pueden realizar o crear programas en donde pueden identificar todo este tipo de actuaciones sociales y vendérselos a estados. ¿Para qué? Porque es mucho más fácil que los estados así conozcan su población, pueda ser mucho más fácil manipulada y eventualmente que haga, o sea, que ya no tenga ningún tipo de agencia social. Esto es todavía mucho más peligroso y mucho más difícil en países en vías de desarrollo donde de por sí las democracias ya son algo laxas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aparte de esto y por qué ya les estamos mostrando en un principio cómo no es ético? Porque es decir, yo, Estado, voy a permitir que estas empresas se roben absolutamente todos los datos de estas personas, los usen como objeto de consumo, lucren a partir de estas a cambio de que me desarrollen tecnologías para que las personas tengan más acceso a sus mismas plataformas. El Estado no les está cobrando impuestos, el Estado no está viendo un mayor beneficio más allá de estas tecnologías que desarrollan, pero que al final van a ser solamente en función y en beneficio de las propias empresas y que eventualmente puedan llegar a dañar mucho más como a las mismas, a la misma democracia de su país, ¿no? Entonces, ya les dijimos cuáles son los dos perjuicios como de este desarrollo tecnológico. Uno, que lo individual, o sea, justo los hace objeto de mercado. Esto quiere decir que tienen mucho menos agencia en lo individual, o sea, que son objeto de manipulación en el sentido en el que ahora les van a vender lo que quieran. Y ahora van a poder manipularlos también políticamente en el sentido en el que van a saber qué personas son más susceptibles de votar por tal lado o de ser manipulados con cierto tipo de información. Y eventualmente el impacto social, que creemos que es como el peor, porque puede llevar
a una manipulación de las votaciones o hasta una manipulación en el sentido de vigilancia política que puede llevar a mucho más censura social y mucho más opresión como de los individuos porque los tienen mucho más identificados desde antes, porque estas plataformas son como las que tienen acceso a toda esta información. Pero antes, algún tipo de aclaración por parte de las bajas por Engage. ¿Por qué se Alicia, que... no. Alicia, ¿no consideras que, bueno, un pobre utiliza más una calle a comprar en Amazon? ¿No serían las grandes estratos o los estratos más altos los que se ven perjudicados con tu medida? No. O sea, porque de todos modos, o sea, aunque sean las personas pobres, también tienen cierto tipo de necesidades, también tienen cierto, o sea, como tienen también toda una personalidad que también es susceptible de ser manipulada y también es susceptible de ser perfectamente bien entendida. O sea, como uno de los perjuicios es que te logren vender más pendejadas, pero la verdad es que el mayor perjuicio es que te entiendan tan bien que entonces puede ser, o sea, te entienden mejor que tú mismo, pueden manipular absolutamente los lugares que vayas, los pensamientos que tienes, saben perfectamente el lugar en donde vas a estar, porque, por ejemplo, justo si la población de los estratos más bajos quisieran empezar a crear algún tipo de revolución o algún tipo de levantamiento, estas plataformas y con el acceso a la información que tienen las personas, ya podría predecir absolutamente toda esa clase de movimientos y le puede, justo, o una de dos, o beneficiarse ellas mismas como empresas, como para hacer choques de Estado o como para contraponerse con el Estado débil de los países en vías de desarrollo o dárselo a los países en vías de desarrollo para que se vuelvan estados vigilantes, estados que pueden tener un control casi perfecto de su población. Consideramos que esto lo va a desarrollar más Eduardo, pero esto es sumamente perjuicioso. Hay más perjuicios que beneficios, muy orgullosos de proponer. Muchas gracias por ese gran discurso. Damos paso entonces a Itzel, a su primera palabra. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Comienzo dando las definiciones de esta cámara. Países en vías de desarrollo la vamos a entender como aquellos estados con potencial de riqueza y bienestar que se encuentran en un proceso para llegar a explotar dicho potencial. Ayuda económica, en esta parte nosotros vamos a redefinir este término, ya que la inversión privada no es beneficencia, no es ninguna ayuda, es un método del mercado para allegarse de recursos económicos. Por lo tanto, nos vamos a referir a esto como inversión. Y por último, empresas tecnológicas. Aquellas personas morales que tienen como finalidad desarrollar productos y servicios con base en la tecnología. Ahora bien, me permito rebatir los argumentos de la cámara que me antecede. En primer lugar, las empresas tecnológicas no roban datos, son los usuarios quienes firman términos y condiciones que establecen el uso de esos mismos datos. En otro sentido, les pregunto, ¿qué no el Estado es responsable de las prácticas corruptas? Esto es un problema que no atañe en concreto a las empresas tecnológicas, sino a la omisión de los estados en su regulación, que se amplía a estratos más grandes que no solo atañen a estas empresas de tecnología. Y por último, les vuelvo a preguntar, ¿qué no es el Estado responsable de regular las prácticas empresariales, la transparencia y el manejo de datos? La respuesta es sí, para eso contamos en México y en el mundo con legislación en materia de transparencia. Muy bien, dicho lo anterior, paso al primer argumento de esta cámara. La iniciativa privada es la única que genera riqueza. El Estado subsiste con las aportaciones de la población, es decir, si el Estado no apoya la inversión privada, no podrá llegarse de más recursos más que el de sus contribuyentes, lo cual reduce la cantidad económica de la que puede disponer para dar servicios y productos a su población. Segundo, los estados en vías de desarrollo se encuentran en esa posición porque no han invertido en industria, al contrario de los estados desarrollados. Bien podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, que su Producto Interno Bruto se compone mayoritariamente por las inversiones de tecnología. Tres, los países desarrollados y subdesarrollados necesitan de inversión para su crecimiento, volviendo al argumento de que el Estado no genera riquezas. Y son los estados desarrollados quienes son en esta posición
porque han invertido, se benefician de los recursos económicos que ingresa de la iniciativa privada. 4. No podemos negar la realidad que presenta la globalización, entendida como la interconexión entre estados que conforman el globo. Y la cuarta revolución industrial, que es esta justamente la que versa sobre la tecnología. Los estados deben trabajar con herramientas para mejorar la calidad de los ciudadanos a través de la tecnología, pues podemos mencionar el ejemplo de Estonia, que es el país digital del mundo, que estaba pues en ruinas después del desmembramiento de la Unión Soviética y hoy podemos acceder a su ciudadanía a través de medios digitales. 5. Si un país subdesarrollado quiere crecer, necesita valerse de la tecnología. Esto basado con los argumentos anteriores que he dado, es decir, un país en desarrollo no va a desarrollarse sin tecnología. 6. La tecnología permitió la evolución humana. No podemos negar y rechazar la tecnología. ¿Por qué? Porque es esta quien ha dado paso a la humanidad. Podemos mencionar el ejemplo de la agricultura. Es la humanidad inventa las herramientas para poder manipular y controlar lo que crece de la tierra. Y a partir de la agricultura es que la humanidad deja de ser ante en el mundo y se establece nómada, se establece en un sitio y empieza a desarrollar la cultura. Cultura que hasta este momento se sigue desarrollando. Es todo. Muchas gracias. Agradecemos a la líder de la oposición por ese gran discurso. Y con ello damos paso a Eduardo para que continúe con el caso de alta de gobierno. Claro. Denme un segundo, por favor, solo que pongo un cronómetro. Ok, ya. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Va. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Tres puntos breves de reputación antes de pasar directamente a la argumentación. Básicamente el caso que nos ha traído hasta ahora nuestra cámara contraria es esta idea de que la entrada de las empresas tecnológicas a los países en vías de desarrollo permite el desarrollo económico y como la mejoría en la calidad de vida. Estimamos que eso no es necesariamente cierto como en todos los casos, porque los beneficios económicos muchas veces de las empresas tecnológicas no se ven traducidos como directamente hacia la población de los países en vías de desarrollo, sino que esos beneficios son cooptados nuevamente por las oficinas corporativas de estas empresas que se incluyen en Estados Unidos. Y si bien, o sea, como podríamos decir que los impuestos serían un mecanismo, o sea, como la captación de impuestos es un mecanismo para que se vea reflejado directamente en beneficio como concreto para los países, la presencia de estos gigantes ahí, muchas veces como el evadir la ilusión fiscal y la evasión fiscal es uno de los mecanismos, o sea, como uno de los impactos más claros de que lleven a cabo tantas actividades de inversión en estos países y así, o sea, tantas actividades de inversión en estos países, porque les permite pues deducir impuestos y en otros casos les permite como por mecanismos justamente de corrupción evitar que se les cobren algunos impuestos, entonces no es necesario que exista como tanto desarrollo debido a la entrada de estos. Como último punto, en una reputación preventiva, o sea, les pido por favor, panel, que escuchen a lo largo del discurso, voy a mencionar varias veces cómo es que es falso lo que pretenden presentar en la Cámara Baja de oposición, de que solamente se ven afectados como los sectores más altos de la población. Nosotros estimamos que también los más bajos se ven afectados por la captación de datos personales, dado que los servicios de infraestructura que traen, los gigantes tecnológicos justamente van orientados hacia traer como más internet y más acceso a la educación y o sea van orientados a atender directamente las necesidades de las personas de los sectores de los sectores empobrecidos y por eso como las cosas que hagan ellos claramente afectan a ese sector de la población. Ahora, la oposición tendría que demostrarnos a lo largo de este debate que los beneficios derivados de los proyectos son suficientes para vencer a los perjuicios que ya les hemos presentado nosotros. Alicia ya les ha dicho como cuáles son algunos de los perjuicios que derivan de los proyectos, pero nosotros les decimos cómo es que algunos de los beneficios que puede que lleguen a tratar de presentar no son tan fuertes realmente. Y eso es por un argumento que titulo que no existe la infraestructura potenciadora para los
los países en vías de desarrollo. Y tiene que ver con los incentivos que ya les explica Alicia. O sea, porque claramente estas empresas no entran solamente como en la búsqueda del bien común. Y esto no lo aceptan incluso en la Cámara Alta de Oposición, sino entran a estos estados en vías de desarrollo, bajo una lógica de traer proyectos en términos de retorno de inversión. O sea, no invierten solamente por buena onda, sino como por qué tantos beneficios puede traerle directamente a la empresa. Y muchas veces estos beneficios son en perjuicio directo hacia la población. Existen dos ejemplos concretos que son ejemplificativos de cómo esta lógica es perjudicial como para la población. Y el primero es probablemente el proyecto de inversión más claro y más fuerte y más grande en los países en vías de desarrollo por una de estas empresas, Facebook, en el proyecto internet.org, donde Facebook había prometido traer internet para todos los países en África, internet gratuito para los países en África y hacia Central. Y digo, esto de entrada se ve bien, el internet es un bien público, es un bien que debe ser público y que permite la interconectividad global. Sin embargo, hay como problemas muy claros con este programa que se replican en otros programas por la misma lógica de que solo ven esto en términos de retorno de inversión. Y eso es que solamente da acceso a ciertos sitios de internet. No podías llegar a Google, por ejemplo. O sea, solamente dabas acceso a los sitios sancionados como activamente por Facebook, que fuera conveniente para Facebook que la población pudiera llegar. Y, o sea, esto trae el impacto de que aplaca a la población en su búsqueda de internet. Ya no le exigen tanto al gobierno que les dé internet porque pues ya tienen acceso. Y en realidad los convierte en ciudadanos globales de segunda porque no tienen acceso al mismo internet que todos nosotros, y es un internet que solamente está manipulado para que vean las cosas que Facebook, o sea, que es conveniente para Facebook que vean. Pero hay un punto de chole, adelante. O sea, ¿neta crees que es muy diferente o que una persona de escasos recursos va a sentirse menos identificada por tener un mal internet a por no morir de diarrea? O sea, pero es que los proyectos que traen hacia estos países no son solo, o sea, no es como combatir la diarrea. Los proyectos que traen estos países, ya lo que ya les hemos dicho, salvo que ustedes nos demuestren la existencia de proyectos en contrario, son como proyectos que les traen un retorno de inversión directo. Entonces, tienen que ver muchas veces con la infraestructura de Internet. Ahora, como juguemos en un mejor escenario, digamos que no es el caso de Facebook, es que son otros casos simplemente que permiten como más interconectividad, como acceso a internet en estos estados sin el modelo que ya traemos. De cualquier modo, sin el modelo que trae Facebook. De cualquier modo, estimamos que este modelo es negativo porque, como ya bien les dice Alicia, permite el control de datos por medio de estas empresas. O sea, sí, normalmente, o sea, como en los países desarrollados, acceder a Facebook y usar Facebook es el mecanismo que Facebook tiene para cooptar los datos personales de las personas. Cuando se entra a internet por los medios que traen estas empresas, ahora acceder a absolutamente cualquier sitio de internet es suficiente para vender tus datos personales, porque ya no solamente se controla el sitio web de Facebook, sino se controla como la entrada y la salida de absolutamente todos los sitios de internet. Y puede que Chávez nos diga como esto no es tan perjudicial para las personas en esos países en vías de desarrollo. Nosotros decimos que sí, porque la venta de datos personales que pueden llevar a cabo es bastante grave. ¿Por qué? Porque uno la pueden vender como a otras empresas que tienen incentivos perversos para lucrar con ello, como ya les presenté Alicia el caso de la salud mental, pero dos, y más importante, porque puede ser utilizado por los gobiernos para reprimir a las personas, ya sea por los gobiernos, esos datos por medio de los gobiernos nacionales, justamente para evitar movimientos de insurrección, que muchas veces son como mecanismos para obligar a los estados que tienen baja infraestructura democrática para responder a verdaderamente tomar acción. Pero además, como estas empresas muchas veces sus oficinas corporativas están ubicadas en Estados Unidos, es como otro mecanismo que tiene Estados Unidos para seguir ejerciendo coacción dentro de estos estados para que adopten políticas públicas que sean benéficas para ellos, y en ese sentido, cómo seguir coaccionando la libre autodeterminación que tengan los gobiernos de los estados en vías de desarrollo. Y muchas veces estos impactos son bastante difíciles de combatir, porque como ya les hemos dicho también, la infraestructura gubernamental de estos estados a veces no es tan fuerte. Entonces, cuando llegan como hegemones que ahora controlan el acceso y la salida de información hacia toda la población, no pueden competir contra estos esfuerzos de influencia
las agencias gubernamentales que existen. En ese sentido, porque daña tanto la democracia y porque no traen beneficios tan reales como pretenderá hacer ver la oposición, estimamos que los proyectos de tecnología que traen estos gigantes no son verdaderamente beneficios para los estados. Gracias. Agradecemos mucho, Eduardo, por ese gran discurso. Y damos la bienvenida a Tomás para que cierre el caso en altas. Muchas gracias. Esta casa aplaude que las empresas tecnológicas inviertan en los países en vías de desarrollo y vamos a ver por qué. Principalmente, creemos en este momento que la educación es uno de los mayores impactos que puede generar la inversión de estas grandes empresas en la sociedad. Cuando estas empresas empiezan a crear infraestructura de tal forma que pues uno pueda acceder a partir de sus dispositivos móviles y a través de todos estos sistemas de infraestructura que puedan acceder a la educación, pues hoy en día el tema de COVID, el tema de que hizo que todas las personas tuvieran que estar tomando sus clases o sus trabajos desde casa, pues no hubiera sido posible si no hubiera habido este trabajo previo por parte de estas organizaciones para crear la infraestructura, como bien lo mencionaste, de Facebook.org. Otro de los temas que estamos en choque es el tema de los datos. Y aquí quiero ser bien claro que ya hay datos, que ya hay leyes sobre el tema de transparencia. Hoy en día, si tú entras a Google, si tú entras a Facebook, si tú entras a Amazon y estas grandes plataformas que pues justamente su crecimiento se ha dado porque no hemos la gente no ha sabido la información que se les da y las hemos hecho cada vez más grandes. Hoy en día, a partir de los estados en vías de desarrollo, ya se están generando políticas de tal forma que ya las personas tengan que estar revisando qué es la información que están compartiendo con esas organizaciones. Y de aquí depende justamente de los ciudadanos que ellos mismos decidan si ellos quieren compartir esa información. Y por lo tanto, el mismo mercado ha obligado a que estas organizaciones ya permitan que ya puedas tú elegir como consumidor consciente cuál es la información que puedas compartir con esas organizaciones. Y si no sucede así, hay organismos de compliance que hacen que efectivamente, aunque tú le digas que no, que no quieres compartir esa información no suceda y que esa información no se comparta realmente. Voy a tomar uno de los puntos, el primero. Sí, sobre los términos y condiciones. A ver, o sea, como justo estas empresas se aprovechan de la necesidad de los estados para imponerles cuáles van a ser los términos y condiciones que más le convengan a las propias empresas. Las personas no tienen ninguna otra opción más que aceptarlos. O sea, porque es o no tienes internet o aceptas todos mis términos y condiciones de robo de datos que me van a servir para lucrar para mí mismo. Entonces, las políticas son creadas por el estado. Y estas políticas las genera, no es, o sea, si bien hay un tema de lobbying que puede ser por parte de esas organizaciones, el estado es a partir de nosotros como ciudadanos que elegimos a los representantes que escriben las leyes, de nosotros debe depender que se esté cumpliendo con eso. Ahora, otro de los argumentos y justamente regresando al tema de COVID, las inversiones en esos sistemas de infraestructura y que hacen estas plataformas permiten reducir esta brecha digital y vamos a ver dos dimensiones principalmente. Número uno, en el tema de educación. Si hoy en día no hubiera habido estas inversiones por parte de esas empresas, no hubiera sido posible que por ejemplo, a través de Google Classroom, que está siendo gratuito para muchas personas, o a través de grupos de Facebook, donde se están organizando para poder para poder compartir toda su información, no hubiera sido posible. Veamos esos beneficios también de cómo permite, cómo se permite esta conexión entre estas personas. Eso ha permitido reducir la brecha digital, principalmente porque a partir de estas tecnologías y que el mismo mercado ha permeado que se desarrolle la competitividad en este aspecto, podemos incluso a partir de este acceso que puede tener las personas, uno puede entrar a plataformas como edX, en el cual uno puede estudiar una universidad en línea, una universidad incluso de los principales países del mundo, sin necesidad de tener que estar yendo presencialmente, y eso es uno de los grandes beneficios que podemos observar. Número dos, veamos el caso de Facebook Marketplace, no más allá, por ejemplo, de plataformas como Amazon, que sí cobran, pero, por ejemplo, para el caso de Facebook Marketplace, en el cual una persona hoy en día ya puede ingresar a
esta plataforma y tener la certeza de que otras personas, pues a partir de todo ese sistema colaborativo no suceda el fraude. Pero no nos quedemos con estas empresas. Si no hubiéramos permitido que este talento de esas organizaciones como Facebook, Amazon, Twitter y todas estas organizaciones que están también funcionando en estas organizaciones en vías de desarrollo, hoy en día no podríamos tener unicornios, como es el caso de Kavak, en el cual esta es una empresa que a partir de todo, de utilizar todo este contexto tecnológico que ya fue creado, pues ellos ya pueden hoy en día permitir este tema de la venta de autos y con las necesidades que tiene el mercado, porque ya había el talento y ya había toda esta infraestructura creada previamente por parte de estas empresas. Entonces, no es como que nada más se vayan a quedar con esas organizaciones, sino que también se apertura el mercado para que puedan haber nuevas soluciones y completamente distintas y beneficiosas para la sociedad. No nos cerremos como el caso de Corea del Norte, en el cual se cierran estas tecnologías, o incluso otros países que incluso son tiranías por no permitir estos contextos. Y por lo mismo podemos observar el caso de la primavera árabe. Si no hubieran existido redes sociales en ese momento, no hubieran sucedido esos temas de poder combatir contra sistemas completamente tiránicos. Entonces, creemos que justamente las mismas personas tienen esta capacidad de poder compartir y poderse comunicar con las demás personas sin mayor limitación a partir de estas plataformas tecnológicas. Voy a tomar un último punto de información. Panel, noten cómo la alta de oposición fracasa en entender que esto no es una inversión típica, sino es una inversión con condiciones que literalmente plantea situaciones asimétricas para estos estados. Nosotros no creemos que sea completamente asimétrico porque es una inversión como cualquier otro sistema que se pueda generar. No nos parece que sea no nos parece, claro que no, que no haya forma de la cual sea asimétrica estas inversiones. Esas inversiones pues son en infraestructura para ayudar a las personas, y no nada más a las personas, sino a los organismos y al mismo gobierno. El mismo gobierno también, a partir de ese talento que se genera en las mismas sociedades, pues puede atraer el talento al mismo gobierno para poder permitir gobiernos abiertos. Las políticas que hoy en día tenemos, en el cual las personas pueden hacer todos sus trámites a través de línea, no hubieran sido posibles si no se hubiera creado no nada más la infraestructura tecnológica, sino también el talento que permiten que es permitido a través de estas organizaciones que desarrollan dentro de los mismos países. Gracias. Agradecemos al vicelíder de oposición por este excelente discurso y damos paso a Rubén para que comience el debate en cámaras bajas. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto. Vale. Solo estoy arreglando mis hojitas porque están medio dobladas. Pero ya. Bueno, puntos por el chat. Por favor, especifiquen si es alta o baja, por favor. Y bueno, como ya se sabe, no barra King, yo estoy pendiente sin ningún problema. Va. Entonces empezamos en 3, 2, 1. Panel, noten cómo la alta de oposición intenta plantearnos que esto es una inversión como cualquiera. Creo que las inversiones, como cualquier inversión privada, se hacen a través de, por ejemplo, licitaciones públicas dentro de los estados, cosa que no vemos que esté pasando significativamente en estos casos, ¿no? Sino que lo que hacen es decirte, tengo un proyecto de responsabilidad social, pero tú me vas a dar ciertos beneficios a través de este proyecto. Creo que esto, uno, es una asignación directa de recursos, de proyectos, por ejemplo, que no es algo que sea tan común o que deberíamos valorar como algo que sea común y bueno dentro de las sociedades en países en vías de desarrollo, pero también incluyen cuestiones como exención de impuestos, que es poco probable que, por ejemplo, la redistribución de los recursos llegue a las personas que se encuentran más bajo dentro de la cadena social, que son las personas que terminan siendo las más importantes dentro de este tipo de países. Bajo esta dinámica, creo que la alta no nos explica por qué estos costos son necesariamente mejores a los beneficios que trae, solo nos dice cuáles beneficios existen y, por lo tanto, no puede ganar esta ronda.
¿qué pasa entonces y qué vamos a hacer desde Baja de Gobierno? Baja de Gobierno les va a traer dos puntos o máximo tres puntos de análisis. Primero, explicando cómo esto limita la capacidad de regulación a largo plazo. Dos, una comparativa con nuestro mundo, porque creo que eso no lo ha hecho la alta y es supremamente importante entender qué pasa en nuestro mundo. No pasa que estas empresas nunca entran, sino entran a través de mecanismos legales que son mucho más importantes y sobre todo responsabilizan al Estado. Y tres, creo que hay una cuestión importante sobre las perspectivas de desarrollo. Primero, limita la capacidad de regulación. Creo que la razón por la que países europeos, por ejemplo, han podido meter regulaciones fuertes a este tipo de ¿cómo se llama?, de empresas en términos de protección de datos, en términos de hacer mucho más accesible, por ejemplo, los términos de privacidad para las personas, etcétera, etcétera, es altamente probable que, por ejemplo, este tipo de cuestiones continúen, pero solo continuarán en el momento en que, por ejemplo, en el paradigma internacional todos estemos de acuerdo de que este tipo de situaciones merecen una capacidad de regulación y necesitan ser reguladas para el bienestar de la población y la privacidad de la población. Creo que eso no pasa en su mundo, Panel. ¿Por qué no pasa? Creo que no pasa por una simple razón. Y es que, como por ejemplo, China en la actualidad tiene la capacidad de presionar a países en, por ejemplo, organismos internacionales para votar en contra por los proyectos que tiene por la nueva ruta de la seda, lo mismo van a tener la capacidad de hacer este tipo de grandes empresas que ya se encuentran dentro de organismos internacionales. Ya hay embajadores en el G20 de Google, de Facebook, etcétera, que literalmente representan los intereses de este tipo de estado, de este tipo de, por ejemplo, de compañías. Y creo que el hecho de que se limite la regulación, porque ahora tengo más países con los cuales, por ejemplo, voy a votar a favor o tengo la capacidad de presionar para que, por ejemplo, no se regule. ¿Por qué? Porque dependen significativamente de mi infraestructura, dependen significativamente de mi inversión, reduce la capacidad de regular para que se den todos los impactos, para justamente que se den todos los impactos que nos presenta la alta con respecto a datos. Creo que el caso de alta es un poco catastrófico o con respecto a datos, pero nosotros les explicamos el mecanismo necesario de por qué es que esto es poco probable que se regule y por lo tanto genere perjuicios a largo plazo y sustanciales para la población, como ya los presentaba Alta. Sin este mecanismo no se entiende cómo sean los impactos de Alta, por lo tanto ya vamos ganando a nuestra Alta. Creo que bajo esta dinámica, creo que es importante explicar también qué pasa en nuestro mundo, ¿no? Creo que lo importante de entender es que, a diferencia de lo que nos presenta Alta de oposición, que técnicamente es el contrafáctico, es decir, no es inversión cool y ya, sino es justamente el contrafáctico, es que los estados propongan cierto tipo de proyectos, se entren a licitaciones públicas en las cuales literalmente puede entrar Google, pero también puede entrar la empresa pequeña de Ecuador que también quiere invertir en cuestiones de, por ejemplo, telecomunicaciones. Pero también, por ejemplo, el hecho de que yo pueda cobrar impuestos o el hecho de que yo no dé beneficios fiscales nada más por darlos. Bajo esta dinámica, creo que uno, también existe la posibilidad de generar mayor infraestructura nacional. ¿Pero por qué lo lamentamos? Lo lamentamos por tres razones en la comparativa. Primero, creo que redistribución versus desigualdad mundial. Creo que el no poder tener acceso a impuestos implica que yo no tengo la capacidad de redistribuir las grandes ingresos y lucro que tienen estas empresas en términos de lo que terminan lucrando dentro de mi población, ¿no? El hecho de que literalmente estas personas ahora tengan consumo, por ejemplo, de Amazon mucho más grande que de otras empresas, pero estas no tengan, por ejemplo, yo no puedo taxar a Amazon porque le di una exención de 5 años a través de que pusiera mucho más internet en mi país, hace que yo no pueda redistribuir a las personas más necesitadas. Creo que justamente ahí entra el punto de Chore que nos decía sobre, por ejemplo, la posibilidad de ayudar a las personas a resolver problemas como la diarrea. Creo que yo no puedo resolver esos problemas si no tengo la capacidad de taxar o de generar impuestos de este tipo de empresas para generar proyectos para resolver problemáticas reales de las personas. Dos, creo que también aumenta la monopolización a nivel mundial. Creo que la razón por la que han existido tantos debates sobre si romper o no estas empresas en varias empresas es porque justamente tienen acaparado una gran parte de la capitalización del internet a nivel mundial. Creo que esto solo pasa cuando literalmente esto pasa aún más cuando yo le doy la capacidad también de aplastar cualquier empresa nacional que pueda, por ejemplo, desarrollar nuevos proyectos de infraestructura o nuevos proyectos de internet dentro del estado. Tres, creo que también da tolerancia a la corrupción y eso genera potencialidades dentro del sistema las cuales preferimos no tener. Creo que uno, esta tolerancia a la corrupción se da, por ejemplo, a partir de que yo veo que mientras más beneficios hay, no importa qué tan corrupto sea el Estado, porque si ya se están dando estos beneficios, pero yo a mí también me está llegando a internet, tal vez no es tan importante. Creo que esto reduce la capacidad de las personas y la agencia de las personas para pedir instituciones mejores y instituciones más fuertes, sí, alta.
¿Punto de alta? Ah, sí, oposición, ¿verdad? Ah, sí. Solo hacer la aclaración que las licitaciones son para empresas que presten servicios al gobierno. La iniciativa privada no solo se restringe a prestar servicios precisamente al gobierno, por lo tanto es falso tu argumento. Gracias. No, las licitaciones son para hacer proyectos. La razón por la que criticamos tanto Odebrecht es porque entró por corrupción y generó un soborno para hacer infraestructura, lo mismo que están haciendo estas empresas, pero ahora también con mecanismos corruptos, pero por cuestiones de caridad social. Creo que eso es lo mismo. Ahora, hay dos aclaraciones importantes el segundo argumento. Uno, entiendo que esto pueda ser el mejor escenario en términos de, por ejemplo, que se den licitaciones públicas y que todo sea perfecto. Pero creo que, uno, prefiero que sigan existiendo presiones sociales de mi lado en vez de que no existan, porque los beneficios son más importantes bajo la perspectiva cortoplacista de los estados y de las personas en términos de ya tengo internet, cualquier cosa que venga no es tan importante. Por lo tanto, creo que prefiero que existan estas críticas sociales al Estado. Dos, creo que cambiamos la narrativa de que el Estado también es el responsable y creo que eso es supremamente importante de tener para que exista rendición de cuentas. Y creo que tres, incluso si pasara el peor escenario, creo que el beneficio es que incluso si la corrupción es invisible, el Estado sigue teniendo la responsabilidad y es algo que podemos cambiar. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al extensionista de gobierno por ese gran discurso y damos paso a Andrés Bojorquez para que haga su rol de extensionista de oposición. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Podrías decir una frase más larga? Se escuchó un poquito cortado. Hola, ¿me escuchan bien al momento de que estoy hablando? Sí, se escucha bien. Ok. Vale, entonces comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, lo que vamos a hacer a lo largo de este discurso son dos cosas. Primero, presentarles y, bueno, que consideramos desde nuestra posición que la persona que iba a ganar el debate, pues era, el discurso que iba a ganar el debate, pues era el que se presentaría, el que se respondería a 3 preguntas. ¿Por qué? Pues no lamentar, es decir, ¿por qué no sería esta una forma de hacerlo? ¿Por qué genera un mayor beneficio social el elegir una o el otro? ¿Y por qué genera una verdadera cohesión social? Es decir, ¿de qué manera nosotros podemos utilizar este tipo de mecanismos para que puedan generar pues una mayor armonía entre las personas, que es más o menos lo que nos quiere vender la alta como la baja, de que sí, es que pues es más sencillo que tú con un gobierno corrupto te sientas más identificado y con un gobierno, por ejemplo, como nos menciona Rubén, que ahí se contradice, en el que nos dice, es que, por ejemplo, China ya es un país que el mismo gobierno se está pasando de lanza. ¿Por qué voy a dejar que llegue otra empresa y se pase de lanza? Pero el gobierno, hay que darle todos los proyectos al gobierno y él es sabio. Entonces entendemos que hay que poner una perspectiva y ya nos da ese balance. Es decir, dentro del debate tenemos que asumir que tanto el gobierno como las empresas pueden llegar a ser corruptas. Sin embargo, tenemos que elegir el tipo de corrupción que nosotros preferimos. Es decir, ¿cuál nos da un mayor beneficio? Si no, no hay debate. O sea, es precisamente eso. Y bueno, pasamos primero a presentarles pues, cuáles son las partes dentro de nuestra línea argumentativa. Nuestro primer argumento se titula materialismo histórico. Es decir, las empresas privadas hay que recordar que también son formadas por ciudadanos. Al momento en el que nosotros elegimos las empresas privadas, ya sea una de tecnología que va a tener cierta cantidad de ciudadanos trabajando ahí, cierta cantidad de ciudadanos que se van a ver beneficiados de este tipo de trabajos, pues tenemos que considerar que también este tipo de problemas estructurales pues aquejan a una sociedad compleja. Es decir, una sociedad compleja en la que no solamente se encuentran los votantes informados promedios, una sociedad compleja en la que no solamente se encuentran las personas que tienen acceso a internet, como nos quiere vender los primeros discursos. Hay que comprender que hay muchísima más calle de la que pues, solamente se ve dentro de nuestros fraccionamientos, ¿no? Estos problemas estructurales necesitan soluciones estructurales. Es decir, soluciones en las que podamos trabajar todos en conjunto. ¿Y cuál es la diferencia entre elegir una solución, una posible solución que nos dé una empresa con un gobierno? Fácil. Una empresa
se ensucia, un gobierno se queda. Es decir, al momento que sí aceptamos que hay cierta corrupción en las empresas, una empresa puede ser odiada, una empresa puede ser repudiada, e incluso las personas que están dentro de este esquema social que nos dicen como revolucionario, pues podrían decir, yo no consumo esa empresa porque tiene tantas cosas. Es decir, así las personas dejan de comprar en Bershka, por ejemplo, en el momento en el que digo, no, hay niños como haciendo cosas, tejiendo sudaderas en Bershka. Eso está mal. Las empresas son castigadas. Los gobiernos no pueden ser castigados. Esa es una diferencia importantísima en temas de corrupción, ¿no? Entonces, debemos también comprender que los problemas pueden ser parte de este todo y que esta redistribución es muchísimo más plausible en el panorama en el que este tipo, si una empresa cae en este tipo de corrupción, pues puede ser reemplazada. Entonces, hay que recordar el punto que le hice al alto de gobierno y debemos de ponernos en los zapatos y decir, a ver, ¿qué vamos a valorar más? Como las personas que utilizan internet, que son alrededor del 65% en México, o pues, las personas que pueden verse solucionadas por una buena infraestructura. Hay que recordar que este tipo de acciones nos pueden llevar a un mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y les voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, hay alianzas entre Windows y P&G para purificar el agua de miles de personas alrededor del mundo. Es decir, se unen y purifican el agua. Y a lo mejor ustedes pueden decir, ay, pues sí, la diarrea, ¿qué, no? Pero en realidad es que la diarrea es es la tercera causa de muerte en el mundo, ¿no? Y no se sucede en países desarrollados, sino sucede en vías de desarrollo. Ese tipo de impactos que son pequeños para nosotros, porque vivimos en cierto privilegio, porque vamos a ciertas escuelas, porque tenemos cierto dinero en el bolsillo, pueden parecer mínimos, ¿no? Y nosotros decimos, ay, no chingues, o sea, prefiero, la neta, tener diarrea a tener corrupción. Pero es que la verdad, la corrupción sucede en ambos lados y un impacto que puede tener esto, o sea, salvando tres partes de los niños en África, podría ser muchísimo mayor para verdaderas personas que lo necesitan a nosotros que vivimos desde nuestro privilegio y estamos agüitados porque Amazon nos está vendiendo de más. O sea, hay que ponernos el 20 de eso. Ahora, hay que pensar también que este tipo de problemas o este tipo de información la va a captar las personas que utilizan estas redes sociales. E incluso si lo captan otras personas, por ejemplo, nos presentaba Rubén de que, oye, pero es que los gobiernos, pues, todos van a recibir la información, las empresas van a recibir información de todos. Bueno, pues también hay que ponernos a pensar que los gobiernos ya pueden hacerlo. Y si Rubén nos dice que gobiernos como el de China son tan culeros, pues entonces también va a suceder en su escenario aún y sin estos beneficios, ¿no? Entonces hay que comprender que la fuerza que nos puede tener una mayor redistribución de los recursos a cambio de pequeñas posibilidades es muchísimo mayor que su mundo en el que se quieren quedar con la misma corrupción de siempre. Hay que recordar también que este paso no solamente no elimina a las empresas como nos la competencia, como nos plantea Rubén, sino al contrario, que la hace crecer y mejora un mejor escenario y un techo, un piso más parejo. Por ejemplo, en la India, en ciertas regiones, pues hay una coexistencia entre escuelas públicas y escuelas privadas. Y hay otras en las que solamente hay públicas. La coexistencia de escuelas públicas y escuelas privadas genera una mayor competitividad entre estas, en consecuencia, pues mejora la calidad de educación de estas. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de información y este tipo de empresas que están generando una mayor competencia, y no solamente una mayor competencia en términos económicos, hay que recordar eso, sino una mayor competitividad entre quién está ayudando más. Es muchísimo más probable que se genere eso. Ahora, hay que recordar igual que este tipo de empresas pues se pueden cambiar, ¿no? Y esa es una parte indispensable dentro del debate. Si nosotros nos quedamos con la misma corrupción de siempre del gobierno, que no solo administra bien y que no genera este tipo de impactos porque pues no tiene miedo a que lo quiten, debemos de considerar que nos vamos a quedar con las mismas calles y nos vamos a quedar con los mismos impactos. Y bueno, a lo mejor nosotros no lo percibimos porque nosotros no somos parte pues de ese 95% de la población en México que vive con alguna carencia, ¿no? Sin embargo, estas personas sí lo ven. Entonces, desde nuestro privilegio como usuarios del internet debemos de considerar que no, Eduardo, no se van a agüitar porque tengan un segundo internet, pero tal vez, y es preferible que se agüiten porque están vivos y no porque están muertos. Debemos considerar muchísimo esa parte. O sea, los impactos que ustedes nos pueden presentar es como de que, uy, sí, pues vamos a afectar a las personas que están en una condición de ser revolucionarios de iPad. También hay que recordar que las revoluciones se hacen desde la burguesía, históricamente, y así lo es. Los estratos más bajos no buscan cambiar el status quo. Es por eso que nosotros debemos apoyarlo por medio de estas iniciativas, ¿no? O sea, como Rousseau no era un campesino, Diderot tampoco lo era, y mucho menos Stalin. En ese sentido, nosotros ya les hemos presentado por qué preferimos la nueva corrupción a la corrupción de siempre que nos presenta el gobierno.
Agradecemos mucho al extensionista de la oposición por ese gran discurso y damos paso al látigo de gobierno. ¿Qué onda? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Súper. Bueno, entonces voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Panel, creo que la métrica de este debate está muy clara. Gana el equipo que demuestre en dónde hay más posibilidad de desarrollo para estos países. Sí, como con este tipo de prácticas en donde hay como relaciones asimétricas o con cualquier otro tipo de contrafáctico. El que les presenta Rubén me parece bastante razonable. Vamos a ganar, les voy a explicar por qué a través de una comparativa. ¿Por qué ganamos comparativamente a baja de posición, que es la persona que me acaba de anteceder en el uso de la voz? Nos dicen básicamente tres cosas. La primera es que es más fácil reemplazar empresas que reemplazar gobiernos. Creemos que esto es, o sea, no es necesariamente cierto. Es decir, al final del día tenemos mecanismos como votos de castigo, como votos periódicos, como cada 3 años en legislaturas, cada 6 años en presidencias, 4 depende del país en donde vivas. Como tienes muchos mecanismos para poder justamente cambiar tus gobiernos. Y hay como, de hecho, mucho más participación porque se valora la pluralidad en la democracia, cosa que no necesariamente se hace con las empresas. Justamente vemos cómo Facebook, Google, Amazon, etcétera, tienen tanto poder y nadie lo cuestiona necesariamente, que no hay intereses para dividirlo, pero tampoco entiendo cómo los voy a sacar. Es decir, las mineras canadienses que llevan explotando a México llevan aquí más de 150 años y nadie las ha sacado, pero logramos sacar al PRI después de 70. Es mucho más probable que saquemos a los gobiernos por los mecanismos que existen en ese sentido. Y aparte no entiendo por qué es necesariamente malo, porque Rubén tampoco dice que los gobiernos estén bien. De hecho, Rubén dice que se legitima la corrupción por parte de los gobiernos cuando tenemos este tipo de medidas, que termina por ser como mucho más problemático, pero más de eso en la comparativa con alta de oposición. Después nos hablan de cómo la competencia es chida y cómo al final del día metemos más competencia a un aparato estatal que probablemente esté fallido. Y sí, reconocemos que probablemente Telmex era una mierda antes de que entrara Telcel y que al final del día como la privatización trajo como mejor servicio, pero punto número uno, esto impacta a la clase alta, como al final del día la que nos dice Chore que no le interesa, como al final del día de que ahora ya pueda tener como acceso a un internet que ahora sea de pago y que no me lo dé el Estado, solo termina por impactar a la gente que Chore dice que no interesa. Ese es el primer punto de análisis, pero el segundo punto de refutación, al final del día esto sí termina por darle como más incentivos y como más mecanismos para monopolizar el mercado a nivel global y a nivel del propio país, algo que completamente ignora Chore del argumento de Rubén. Es decir, probablemente tenga a la gente como una percepción de más competencia, pero le das más poder justamente a esta empresa que tiene lugares en todo el mundo, que tiene más producto interno bruto que probablemente el propio país de donde esté como metiendo la infraestructura. Esto termina a ser problemático porque ahí sí no hay competencia, porque nadie puede como tener una alternativa, porque nos vemos obligados justamente a usar el único motor de búsqueda. Es decir, el 85% de las búsquedas se utilizan en Google. Justamente le estamos dando como mucho más poder, que termina por justamente permitir que vendan la información a quien quieran, que terminen por hacer lo que quieran, que terminen por tener relaciones asimétricas con los estados. Cuando nosotros les damos este tipo de oportunidades, solamente contribuimos a la monopolización en este sentido. Creemos que es claro que la competencia, si bien podría tener beneficios marginales en el corto plazo, en el largo plazo termina por darle mucho más poder a estas empresas y termina por ser como mucho, mucho más problemático. Noten cómo el argumento de la monopolización también le gana a Eduardo y Alicia, porque ellos nos dicen como al final del día la gente es un producto y esto es éticamente malo. Creemos que nuestro argumento de cómo el que la gente sea producto termina por darle más poder y termina por hacer que tengan prácticas monopólicas, que termina por evitar como regulación en el largo plazo y que al final termina por darle más poder comparativo, por ejemplo, para negociar con otros estados como ocurre con el G20, termina por traer peores afectaciones. Sí, reconocemos y compramos al 100% el impacto de Alicia y Eduardo. Sí, la gente se usa como producto y está mal, pero creemos que la idea de que eso contribuye con prácticas monopólicas termina por ser mucho peor. Vemos cómo vamos ganando esa comparativa. Último punto del que nos hablan Chore y Memo está relacionado con la infraestructura y nos dicen, banda, nos importa más la gente con diarrea y al final del día como estas personas son súper importantes. Creemos que al final es importante tomar en cuenta la comparativa de infraestructuras, es decir, sí, me compro que hay como ciertos productos como por ejemplo el One Belt, One Road, y cuando llegan a un país con buena infraestructura, si te construyen un puerto, si te construyen una carretera, pues ahora el pueblo la usa y el pueblo está mejor, pero nunca entiendo por qué Google tiene incentivo de construir un hospital. Es decir, Google construye una antena de telecomunicaciones, que sí, es infraestructura y que chance el Estado pueda usar para sacar sus propios programas del Estado, pero no entiendo por qué la antena de telecomunicaciones necesariamente va a terminar por curar la diarrea. Es poco probable que Google quiera invertir en infraestructura que no le convenga. Es decir, es muy 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 probable que solo que como hagan infraestructura que sea como justamente para sus propios productos. No implica que monopolicen el internet, como dice Eduardo, implica que la infraestructura no tiene otro tipo de utilización, pero asumiendo que por alguna razón de la nada como Google quiera hacer, y ojo, noten cómo esto termina por como desplazar comunidades super marginales. ¿En dónde se construyen las antenas? Se construyen como justamente, ahí hemos tenido problemáticas en México porque se desplazan grupos indígenas, porque se desplaza gente vulnerable solo para poder construir la antena de AT&T. Creemos que eso termina por ser peor, creemos que nunca lidian con eso al final del día y es lo más probable que construyan. Pero si por alguna razón me comprara que de la nada
van a empezar a construir hospitales y van a empezar a construir universidades públicas, termina por ser problemático por dos cuestiones. Y aquí empiezo a hacer comparativa con la alta porque comparten mucho este análisis. El primero es que hay poco crecimiento por dos cosas. La capacidad del Estado. Necesitas redistribución de recursos que no se da cuando hay una relación asimétrica. Es decir, de mi lado de la casa, incluso asumiendo que quiero que Facebook entre y que Facebook como quiere limpiar su nombre construyendo un hospital, cuando no lo hago a través de una laxitud de impuestos, cuando no lo hago a través de yo ceder en el contrato, justamente tengo capacidad para tener más dinero para yo después poder reinvertir en la sociedad y para yo después contribuir al crecimiento económico. Es decir, el crecimiento no solo se da como así, de la nada. Punto número uno, no entiendo por qué van a contratar a un ingeniero mexicano cuando puede entrar un ingeniero gringo, como nunca me prueban eso. Pero punto número dos, al final del día, si el Estado no tiene capacidad para establecer regulaciones, si el Estado no tiene capacidad para decirle cuánto le pueden pagar a los gobiernos porque hay una relación asimétrica, el crecimiento no se da o no se da de la manera que ellos nos dicen. Pero más importante, legitimas las prácticas de corrupción del gobierno y legitimas que el gobierno diga, da igual, acábate mis recursos, haz mierda mi tierra, pon tu antena donde quieras, róbate toda la información de mi población, da igual porque me estás trayendo el beneficio marginal de que la gente tenga internet o porque me estás poniendo un camión que cura, como que vacuna a la población, cuando en realidad eso no soluciona nada de mi sistema médico, cuando en realidad eso no soluciona nada de la pobreza y cuando además, y más importante, me desresponsabiliza, porque yo tengo la posibilidad de decir, ya hay vacunas y ya tengo como ese tipo de cosas, como ya no necesito hacer absolutamente nada, cuando la realidad es que no es suficiente con que el camión de Google tenga vacunas porque el Estado necesita hacerlo, pero el Estado no puede hacerlo cuando tiene una relación asimétrica, cuando no está teniendo beneficios justamente a través de la taxación. Vemos que termina por ser mucho peor, que justamente la gente no se cura de diarrea y la gente tampoco tiene crecimiento en el largo plazo como nos quieren vender las dos oposiciones por este tipo de problemáticas sociales. Siguiente, cuando hablamos de la necesidad de tecnología, noten cómo el ejemplo de Estonia justamente implica esta relación simétrica que existía. Regulaciones por parte de la Unión Europea y de países europeos que dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las Big Techs, y por eso termina por ser funcional. Creo que al final del día es poco probable que, por ejemplo, se alcance como revoluciones o se alcance como esta lógica de educación, etcétera. Punto número uno, porque probablemente la población en los países en vías de desarrollo tenga otras necesidades previas a de la gente más vulnerable, de la que nos habla la baja de posición. Pero punto número dos, porque incluso en los países donde está bien, supuestamente, como Estonia o como Estados Unidos, como Europa, donde se supone que se utiliza chido las redes sociales, no ha sido efectivo. Es decir, si en mismo Estados Unidos, que es la cuna de Facebook manipuló las elecciones, ¿qué nos podría esperar en países con regulaciones mucho más laxas como Nicaragua o México? Creemos que terminaría por ser mucho peor. Noten cómo se generan cámaras de eco, noten cómo se generan como desinformación, noten cómo hay muchos estados, hay muchas empresas, hay muchas personas con intereses de que esto salga mal. Creemos que termina por ser mucho más problemático y que la tecnología no necesariamente termina por contribuir en ese sentido. ¿Por qué le ganamos a Alicia y Eduardo, además que ya les explicaron la monopolización? Por otra cosa, al final del día les explicamos cómo esto es un mecanismo de presión que tienen los estados. Le estás dando más poder al mecanismo de presión justamente para que te estén como que constantemente diciendo qué hacer y qué no. Creemos que al final del día no solo es que China quiera comprar mis datos para de la nada hacer como una revolución por espionaje, sino que termina como por justamente tener un mecanismo de presión, y al final del día la idea de que no exista potenciación se responde mejor con nuestra lógica del tipo de infraestructura que tenemos. Muy, pero muy feliz de proponer. Agradecemos mucho al látigo de gobierno por ese gran discurso y damos paso para concluir este debate al látigo de oposición. Listo, una prueba de audio. Hola, ¿me escucha? Buenos días a todos. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Comienzo en mi discurso en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer es refutar a la Cámara Baja de Gobierno en sus principales puntos y plantear ciertas dudas legítimas de lo presentado por los dos anteriores oradores. Primero hay que hablar acerca de la asignación directa y que esto causa un asombro en la Baja de Gobierno. Creemos que la asignación directa panel se da cuando la empresa que tiene este tipo de servicios o de productos no lo tiene nadie más. Es decir, en el gobierno actualmente pasa que cuando una empresa, por ejemplo, minera, tiene cierto tipo de tecnología que otra empresa no puede tener, creemos que el proceso por el cual se da esta asignación directa es en función de lo que esta empresa puede ofrecer y las otras empresas no pueden ofrecer. ¿Qué tipo de ejemplos podemos ver en este caso? Por ejemplo, con el caso de Innovar por México, en donde Microsoft invirtió alrededor de 1,000 millones en capacitación y desarrollo con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que los jóvenes y para que los técnicos tuvieran la oportunidad de desarrollar un tipo de campos que de otro escenario, dentro del escenario nacional o incluso del escenario internacional, no tendría la oportunidad de poder desarrollarlo. Creemos que en cuestión de esto, la legitimidad de la asignación, pues
es beneficiosa. Hablemos ahora del segundo punto con respecto a la evasión de los impuestos. Nótese, panel, cómo este es un caso un poco tramposo. ¿Por qué? Porque la moción nos implica directamente hablar acerca de la utilización de los datos, no necesariamente de otro tipo de beneficios del gobierno hacia las empresas. Pero, sin embargo, hay que jugar en ese escenario. Creemos que la evasión de los impuestos es plausible en ambos escenarios. Sin embargo, nosotros preguntémonos, ¿creemos que es muy plausible que estas empresas, independientemente de que el gobierno no lo solicite, sí van a tener cierto tipo de injerencias en este tipo de países? ¿Por qué? Porque hay tratados económicos, hay cierto tipo de condicionamientos políticos que van más allá de, vaya, pues decisiones locales, sino meramente a cuestiones a las cuales estamos anexados. Creemos que en función de esto, la corrupción se puede dar más dentro de su escenario cuando al menos ellos ya no tienen ningún beneficio. Dentro de nuestro escenario, al que nosotros le demos un beneficio y algo que ya se aceptó por parte de las dos bancadas, le generan grandes inversiones, grandes redituaciones. Y más allá de ganarles unas elecciones a Donald Trump o a Hillary Clinton, realmente el beneficio que tienen es controlar el mercado, controlar cierto tipo de expectativas que están a las derivas y para poder llevar ese tipo de productos a pues los gustos del momento. Creemos que en función de eso nosotros entenderíamos que cuando nosotros al menos le estamos dando algo, la función de que esta empresa pida por medio de otro tipo de elementos debido al gran lobby que tienen, como asumió la baja de gobierno, es más plausible que no sea tanta elevación fiscal. Creemos que se da menos de nuestro escenario porque al menos esas empresas ya tienen un beneficio que pues necesariamente contar con que no se les cobren impuestos. Ahora hay que hablar sobre el punto de los trabajadores. A ver, creemos que esto es muy intuitivo. Históricamente las empresas gringas se han ido a otros países justamente porque sus trabajadores pues tienen menores salarios o tienen mayores inversiones. Esto funciona bajo una lógica capitalista, bajo una lógica de empresa, de sacar más beneficio. Aunque nos digan que la capacitación quizás no es la misma de un país en Estados Unidos con respecto a México en función de la tecnología, creemos que sí pueden haber técnicos lo suficientemente necesarios y capacitados para que puedan ocupar y que pueda tener a su vez un beneficio para estas empresas. Creemos que el mayor punto que nos presenta la baja de gobierno en función de la redistribución y la desigualdad, creemos que uno, no nos explica por qué dentro de su escenario no se da. Yo ya explicaba cómo existen distintas reformas a las cuales México está adquirido dentro de distintos tratados internacionales, en donde de alguna y otra manera está ciertamente condenado a un mismo mecanismo. Como por ejemplo, en la agronomía, México está condenado a comprarle fertilizantes a México. Por ejemplo, en la minería, México está condenado a comprarle cierto tipo de insumos a estos países. ¿Por qué? Porque es así como se tienen ese tipo de tratados. Cuando dentro de mi escenario, como ya te lo explicó Chore dentro de su discurso, cuando al menos tenemos un beneficio extra que va a beneficiar a un estrato de la población que lo necesita, como lo pueden ser universitarios, como lo pueden ser poblaciones muy alejadas y que no tienen la oportunidad de desarrollarse, creemos que el beneficio al menos es positivo dentro de nuestro escenario. Y aquí vamos a empezar con la alta, no sin antes darle una última oportunidad a la baja. Panel, creo que siguen existiendo estos beneficios de mi lado, pero de maneras legales. Creo que incluso si en la actualidad, pues sí, tenemos problemas de corrupción, la única manera de solucionarlos es no permitiendo que los beneficios oscurezcan la posibilidad de rendición de cuentas de los estados. Muchas gracias. Chori ya te lo explicó, cómo incluso en este punto legal nosotros lo ganamos, porque es más fácil que nosotros podamos justamente fiscalizar la transparencia y todo lo que se ha dado. Si ustedes nos dicen es que ya se han perdido unas elecciones, sí, se evidenció, se llevó a la corte, Facebook pagó una millonada, y aunque quizás es muy asimétrico lo que tuvo que pagar en función de lo que se vio beneficiado, al final de cuentas sí se hicieron leyes. Es como si dijéramos que la seguridad después del 9-11 en Estados Unidos sigue siendo igual, o todo este tipo de mecanismos que ya han cambiado con respecto a este tipo de condiciones. Incluso en los países desarrollados creemos que el hecho de que se replique cierto tipo de agendas de transparencia y de derechos humanos, existe la posibilidad de que al menos exista una mayor oportunidad de regulación que dentro del escenario que nos presenta la baja. Creemos que en alta de gobierno también le ganamos. ¿Por qué? Porque entendemos que esta laxitud en función de la información privada es muy poco probable que vayan más allá de los fines económicos que ya antes explicaba. ¿Por qué? Porque Chori ya lo explicaba anteriormente, ¿no? A una empresa la puedes cambiar muy fácilmente. Creemos que en función de que estas empresas se puedan ver justamente embrocadas en cuestiones de nacionalismo, en cuestiones de justicia o cuestiones
cuestiones incluso de maltratos o de cualquier cuestión que atienda a los derechos humanos, como incluso lo ha sucedido con Johnny Depp en una película en donde se demostró que hizo algo malo. Creemos que eso aplica también en todas las empresas de todos los rubros, y creemos que eso al menos es una oportunidad de fiscalización mayor que dentro de este escenario no se da. Creemos que la manipulación de la sociedad, ojo, es una moción de lamentar, creemos que las dos bancadas de gobierno fueron pocas comparativas, la manipulación de la sociedad va a seguir existiendo porque es histórica, no es solamente de que cuando existió la base de datos. Creemos que es más plausible que si ya no tienen estas bases de datos, van a tener otra forma de control a partir de estos grandes lobbies que ya nos concedió baja de gobierno, incluso a partir de la publicidad o a partir de otra injerencia que pueda tener, independientemente de que no tenga un beneficio económico, que nosotros ya demostramos cómo sí es exclusivo. Nosotros ya demostramos cómo, con respecto a dañar la democracia, es muy poco plausible. ¿Por qué? Porque al menos ya existen ciertos antecedentes que facilitan ese tipo de elementos para poder como tener mayores beneficios. Creemos que incluso el punto que nos mencionaba Benjamín en función de la monopolización con respecto a cómo se da, creemos que esto ya es algo que se da incluso en otro tipo de escenarios. Creemos que la redistribución en las asimetrías no se da justamente cuando los beneficios se tienen y cuando esta asimetría no se puede cambiar ante una moción de lamentar. Orgullosos de proponer, de oponerme a todo. Muchísimas gracias al látigo de oposición por su gran discurso, y con esto finalizamos el debate. A continuación vamos a proceder el panel a retirarnos a la sala de deliberación, en la cual pasaremos 15 minutos. Estoy poniendo el cronómetro en este momento. Ahorita nos vemos. Muchísimas gracias por este excelente debate.